Yo me llamo Ramón Lezama Reyes, vivo en la comuna de La Cisterna y trabajo en la comuna de La Florida, en la avenida Santiné 2387, al lado de un caballero que hace música. Yo nací cerca de Pichilemu, en un pueblito que se llama Peralillo. Puro campo donde yo nací. Todavía parece que es campo. Ahí nací yo, en ese pueblito. Nos vinimos a Santiago más o menos como el año 59-60, porque el papá tuvo un problema en el campo y tuvo que venirse para Santiago. Y como al año que estábamos aquí, él falleció. Y yo tenía unos 12 o 13 años. Y a raíz de eso, tuve que empezar a trabajar en cualquier cosa en aquella época para poder subsistir, porque yo tenía, o sea, tengo unas hermanas que quedaron chiquititas, entonces había que trabajar, no quedaba otra alternativa. Yo, una vez que estaba establecido en un trabajo, terminé la secundaria aquí en Santiago, aquí en el paradero 6 de Gran Avenida, en un colegio que se llama Andrés Bello. Ahí terminé yo los estudios secundarios. Y bueno, y después tuve que dedicarme a trabajar, no podía aspirar a más porque no había dinero como para seguir estudiando alguna carrera o alguna cosa por el estilo. Trabajé en Ariamata, trabajé ahí en el mismo paradero 6, en una fundición, después me cambié a Avenida Mata, en una solería, después trabajé en Bascuñán, en una solería también, y después trabajé en Franklin, también en una solería. Y después me instalé solo aquí en junté un poco de plata y me instalé solo aquí en la comuna de San Ramón, La Granja. Por ahí yo tenía una solería chiquitita. Pero me iba bien. En principio me costó un poco, pero después me empezó a ir bien porque muchos de los clientes que me compraban a mí compraban donde yo trabajaba. Vivían por aquí, por Santa Rosa, por la Avenida Tomé, todos esos lugares. Todo lo relacionado para que el fabricante haga un zapato, fabrique un zapato, porque los zapatos llevan varias cosas. Descanes, suela entera, porque la parte del animal la dividen como en tres partes. Una se llama verija de cuero, la otra se llama cogote de cuero, y el cuero propiamente tal, porque es toda la parte central del animal, porque es lo mejor. Entonces de ahí sale la suela,
pero tiene un procedimiento químico que le echan quebracho, un elemento químico que viene de Argentina. Y el quebracho tiene un procedimiento químico aquí en las curtiembres. Y ahí sale el cuero y la suela. Y eso vendía yo. O sea, tuve varios, como tres patrones. Y después me instalé solo. Ya sabía el movimiento, yo ya sabía el rubro. Pero después tuve problemas con el negocio porque con el cambio de gobierno que hubo, con el golpe militar, ahí se perdió la plata. Entonces varios negocios quebraron y después empezaron las importaciones, que hasta el día de hoy duran. O sea, la mayoría de los zapatos que usted vende, o sea, que usted compra en las grandes tiendas, son todos importados. Salvo los zapatos que se venden en la calle Victoria, que esos son nacionales, con los zapateros que van quedando, por supuesto, con los fabricantes que van quedando. La fábrica de calzado en esa época era muy potente, tenían, como le dijera yo, en el ranking de producciones estaban como en el tercer lugar, entonces era muchísimo trabajo que daban las fábricas de calzado. Pero todo eso se terminó, porque, con lo que le estoy diciendo, con las importaciones. Y aquí al fabricante le salía mejor comprar los zapatos afuera que hacerlos a capo. Y eso pasa con montones de cosas, no solamente con los zapatos. Antes había en fábrica de camisas, me acuerdo yo, de muy buena calidad aquí en Santiago, en la calle San Nicolás, por ejemplo, estaba la Van Heusen. No sé si ustedes conocen o se recuerdan de esa, pero eran muy buenas. Las camisas Yodra, que estaban en Franklin, en Santiago de Llegar a Franklin, eran de buenísima calidad. Pero todo eso se terminó. Ahora, en este momento, la mayoría de la gente se viste con pura ropa china nomás. Prácticamente le dura una postura y chao. En ese sentido yo creo que Chile descendió. Pero bueno, son las nuevas modalidades económicas que tienen todos estos países que están en su desarrollo. Y bueno, y todo esto viene de los países desarrollados también. Y yo tenía un patrón, por ejemplo, en esa época, y un señor español, que Don Jesús se llamaba él. Y en esa época nos contó a nosotros lo que iba a pasar, con todas estas fábricas que habían acá y con la globalización comercial que se avecinaba. Pero yo le estoy diciendo esto, él a mí me lo contó 20 o 30 años atrás, antes que llegara la globalización comercial. Por él, claro, porque él venía de un país europeo más avanzado, entonces sabían todo lo que venía, ¿entiendes? Entonces, y bueno, si aquí Chile, por ejemplo, no está a la par de los países desarrollados para poder competir con productos, porque la globalización, entiendo yo que tú me vendes y yo te vendo, ¿entiendes? O sea, uno puede traer cosas de Estados Unidos y a la vez Estados Unidos no puede comprar cosas. Pero aquí las fábricas se fueron todas al hoyo por la globalización más que nada, yo creo. Pero, y bueno, y en la actualidad todavía estamos en eso, pues. Todo viene de afuera, aquí no se fabrica nada.
Yo creo que Salvador Allende tenía ideas muy avanzadas que para la época que, en que estábamos no enganchaban. Por ejemplo, la mayoría de la gente aquí, y todavía yo creo, la cultura es de medio para abajo, no de medio para arriba. ¿Entiendes? Es muy, muy precaria la cultura del chileno en general. En esa época, imagine cómo sería si todavía es precaria. En este momento que estamos, todavía yo encuentro que la cultura es muy precaria del chileno en general. Por supuesto que hay excepciones, pero la gran mayoría no tiene mucho acceso a la cultura. Una familia, por ejemplo, común y corriente que viva en una población, escasamente tiene para darle educación a los hijos para que aprendan a leer y escribir nomás, pero nada más que eso. Y de repente, aquí su amigo me contaba la otra vez, porque el 80% de los estudiantes en la actualidad no entienden lo que leen. Pues. O sea, imagínese ahí, en ese sentido, está claro. No, es que yo siempre tuve buena nota en castellano. No así en matemática. Entonces siempre me gustaba leer. Pero de repente, por las mismas actividades de uno, no toma eso uno como debiera ser. Pero igual estoy pendiente de repente de leer. Porque se despreocupa un poco uno de los problemas cotidianos leyendo. Y uno va aprendiendo cosas, pues. Si los libros le enseñan a uno. Sí, porque había toque queda a las 3 de la tarde. Claro, los militares se demoraron, ¿cuánto? Un par de horas, un mediodía se demorarían en tomar el control total del país. Entonces, y después empezaron los toques de guía. A las 3, por ejemplo, a las 3 de la tarde teníamos toque de guía. Después parece que lo alargaron un poco, después a las 6. Y así pues, fueron alargándolo de a poco. Se vivió un ambiente raro en las poblaciones, porque las poblaciones, por ejemplo, hay mucha gente que llegaba a los militares a las 5 de la mañana y no sé qué andaban buscando, y sacaban a toda la gente de las casas, de las poblaciones. Los allanaban. Hubieron altos allanamientos en esa época. Por ejemplo, todos los ponían en una cancha. Y ahí los tenían. No sé cuánto tiempo los tenían, pero para mucha gente fue complicado. Yo tenía clientes en esa época que se perdieron. Y después tenía un cliente que apareció como a los 7-8 meses. Y después me contó lo que le había pasado. Que lo tenían en el Estadio Nacional. Porque a una vecina se les ocurrió que él tenía armas. Y llegaron los milicos y le dieron vuelta a la casa. Faltó que se le incendiaran, ¿no? Todo es distinto. La gente tiene más acceso ahora a muchas cosas que antes no se tenía acceso. Entonces,
Es distinta la gente ahora, no es la misma de antes. Bueno, para eso que hubo un estallido social en 2019. Poco conversaba, ¿no? La gente es más introvertida que extrovertida, conversa muy poco. No sé, porque el chileno es así, pienso yo, es un poco introvertido, no es como el argentino, por ejemplo. El argentino es totalmente distinto a como somos nosotros. Bueno, de repente hablan de la situación económica, de cómo está el país, de cómo gobiernan los gobernantes de turno, cosas así, pues, cosas del día a día. La otra vez me entraron a robar, y hace harto años atrás, sí, cuando estaba el señor Lago, se llevaron toda la plata. No sé para qué le serviría, pero se la llevaron. Pero yo no le hice nada porque podría haberme defendido, pero de víctima habría pasado a ser victimario. A lo mejor, quizás que habría pasado. Porque trabajando igual la plata se recupera. Claro que esa no es la idea, porque a uno entra y le roban. Pero ahora está sucediendo mucho más seguido. Es que en algún momento yo quiero dejar de trabajar porque no quiero, ¿cómo le dijera yo? Quiero retirarme a tiempo porque después empiezan las enfermedades, ¿me entiendes? Que si uno, el ser humano no es de fierro, entonces uno va entrando en edad y después se va poniendo más achacoso. No, entonces hay que ver el momento en que uno se tiene que retirar de esto. Felizmente yo tengo una pensión, pero no es tanto, porque usted sabe cómo son de malas las pensiones aquí en este país. O sea, ¿para qué vamos a hablar de eso? Porque eso, todo el mundo sabe que son poco menos que miserables. Pero me voy a tener que quedar con la pensión que tengo nomás. Si no, no va a quedar otra alternativa, porque llega el momento en que
la actividad que yo hago en algún momento no la voy a poder ejecutar ya, porque va pasando el tiempo. Si aquí yo llevo casi 20 años acá, pues, y a lo mejor un poquito más, 21, 22. Ahora, como está la situación, se está vendiendo, yo estoy vendiendo muy poco. Entonces, si la situación no se arregla y queda un tiempo más, a mí no me va a convenir seguir con el negocio. Porque de repente no se está ganando lo que debiera ganarse para el sacrificio que uno hace. Porque estos negocios así son sacrificados. Todo tipo de negocio es sacrificado. Bueno, de la única manera que uno pueda surgir también. Pero es que se han instalado muchos negocios en todas partes, no solamente acá, en este sector. En todos lados donde usted vaya ahora, como está quedando mucha gente sin pega, ponen un negocio. Entonces, pensando que les va a ir bien y pensando que es como es comida, ellos no van a fallar. Pero, como le dijera yo, están un tiempo y se van dando cuenta de que el cuento no era como ellos pensaban. Y se van retirando porque hay mucha gente que le dura 2 años, 3 años un negocio y lo terminan. Pero ahora se han puesto muchos negocios, o sea, como le digo, en todos lados. Está quedando mucha gente sin pega por la tecnología también. Sí, no hay que ser ciego en eso, pues. Claro. Y además que los supermercados abarcan casi todo, pues. Sí, ahora con la publicidad que ellos tienen en televisión, con la pandemia que hubo, a mucha gente le van a dejar las cosas a la casa ahora, pues. Entonces, y le van a dejar una cajita insignificante porque a lo mejor no son ni 10.000 pesos y se los van a dejar a su casa. Entonces uno no puede competir con eso. Un sobrino nieto que cuando yo me instalé estaba chico él. Y yo por esas cosas de la vida no tenía para hacerle un regalo de Pascua. Y no sé, fui por ahí a una feria, qué sé yo, a una feria. Y vi un monito, bien bonito. Y le regalé ese mono. Me costó barato, sí. Como una luca de la época. Y él le puso Teddy al monito, ¿me entiendes? Y cuando yo me vine para acá, él todavía era cabro chico, y me dijo, ponle Teddy al negocio, me dijo.
porque para el recuerdo del monito que me regalaste. Y le puse Teddy. No era la idea de haberle puesto Teddy, porque resulta que un publicista un día me dijo, para... ¿Qué vive por aquí también, el caballero? Para ponerle nombre a un negocio, me dijo, hay que dejar los sentimentalismos de lado, me dijo. Bueno, el niñito ese ahora es profesor, pues. Es profesor de música y ya está haciendo clases, ya, pues, imagínese. Tiene como 25 años. El que bautizó el negocio con el nombre de Teddy. Y le va bien, pues sí. Es que él siempre quiso ser profesor de música. Y lo logró, pues. Claro, con la ayuda del papá y de mi hermana, que lo apuntalaron siempre. Pero por ahí, por acá, salió adelante, pues. Y sacaba siempre sacó muy buenas notas. Y Renatito se llama. Se llama Renato igual que el papá. Pues. El papá de él se llama Renato. Teddy es un nombre fantasía, pues. Y después el muletero que me pusieron ahí, le pusieron de Ramón. ¿Entiendes? Un caballero que es publicista, que es extranjero, parece. Y por eso que... Es que ya llevo harto tiempo por aquí, pero la gente me conoce ya. Así nos conocemos nosotros. Usted es cliente mío. Va pasando el tiempo. ¿Y qué más quiere que le diga? Uno no sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe eso, porque el futuro nadie lo puede predecir.